Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y este vídeo va a ser un probando un producto. Este vídeo ya tenía que haber estado subido en el canal, pero ya lo había grabado y no me había gustado cómo había quedado, así que he decidido darle un una nueva oportunidad y probarlo un poquito más. Sí, es verdad que aquí tengo a Daniela, si la oyen, está aquí en casa, así que, bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Bueno, lo que voy a empezar es diciéndoles qué producto voy a probar, aunque lo pone aquí debajo. Voy a probar el Close Up Concealer de Nabla. Es un corrector muy famoso, muy conocido últimamente, porque ha salido muy relativamente hace nada. Y se parece muchísimo al corrector de Tarte, ¿vale? El corrector de Tarte es uno de los grandes favoritos para muchas y por eso creo que se ha hecho tan famoso el corrector de Nabla, y eso es lo que ha creado pues ese ansia por probarlo. Es decir, que ya lo he probado porque ya lo he grabado antes y lo he probado dos veces antes que la que voy a probar ahora. Y no me ha convencido, por eso voy a grabarlo de nuevo. Por eso me he hidratado muchísimo la piel, la ojera y más o menos. Me he puesto base de maquillaje, contorno en crema, pero no he sellado nada, solo tengo la ceja. Entonces, bueno, vamos a estar probándolo y lo que no hice en el anterior vídeo es compararlo con el de Tarte, con Shape Tape, pero sí, lo voy a comparar porque creo que hay mucho que decir. Primero vamos a compararlo tal cual, o sea, lo que es el envase, lo que es el producto, lo que es el coste del producto. Nabla lo pueden conseguir en Canarias Makeup, que es donde lo he comprado yo, en Maquialia o en la página oficial de Nabla. Para las chicas canarias, solo en Canarias Makeup, bueno, y Maquialia, pero creo que al final, teniéndolo en casa más rápido, creo que merece más la pena Canarias Makeup. Tienen todos los tonos y toda la colección completa de Close Up de Nabla. Y Shape Tape de Tarte, pues solo vende en la página oficial de Tarte, ¿vale? Sale 26 euros. Trae 10 mililitros y este trae 4 mililitros y sale 15,90. ¿Podría ser que fuera más económico? Pues sí, pero si lo pesamos en sí, en realidad, no es lo mismo. El de Tarte hubiera salido mejor de precio. También tengo que decir que el envase se parece muchísimo e incluso el de Nabla es más pesado que el de Tarte. Será porque el de Tarte ya lo tengo bastante gastado y como ves el tono es diferente. No sé si me equivoqué en el tono o qué, pero el Ivory a mí me parecía que no me iba a iluminar nada. A lo mejor sí, yo lo tengo aquí que es el de Rebeca. Pero no lo he abierto a ver si es que yo también me equivoqué en el tono y a lo mejor eso es algo que no me gusta. Yo, mi tono que me encanta de Tarte es el Light Sun, ¿vale? Y es un pelín más oscuro que el Porcelain de Nabla. Así que voy a hacerle swatch y luego vamos a hacerle swatch también de ambos a ver si se oxidan. Ya sabéis que tienen un vídeo en el canal sobre estos correctores. Aquí está el de Nabla y aquí está el de Tarte. El de Nabla tiene un olor bastante potentillo, el de Tarte no huele a nada. Y el aplicador es prácticamente igual, sino que el de Tarte es un poquito más grande todavía, ¿vale? Y no sé, vamos a probar. Dime. ¡Otro Lego! ¡Oh, otro Lego! Oh, no, tío, hay que dárselo. Sí. Bueno, el fin de semana se lo damos. La taza. En casa se lo damos, sí, se lo llevamos. Tengo que decir que voy a estar probando los dos, uno en cada ojera, pero lo que les iba diciendo, vamos a estar probando estos dos correctores. La verdad es que estoy un poco nerviosa porque creo que van a quedar algo diferente. Unas pegatinas, pero vete a pegarlas allí, en los libros. Venga, vete.
Bueno, vamos a estar probando estos dos correctores. La verdad es que estoy algo nerviosa, pero vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a ver, vamos a probarlo. Vamos a estar un ratito con ellos. Vamos a ver si podemos estar toda la mañana con ellos puestos, a ver cómo van accionando. Pero ya les digo que creo que tiene todas las de perder el de Nabla, porque hasta el momento lo que tengo de experiencia no es un clon de Tarte. Pero vamos allá, no les doy más adelantos y los voy a aplicar todos con la esponjita de Real Techniques humedecida y los vamos a sellar todo con los polvos de Laura Mercier, que son mis favoritos. Así que vamos allá. Voy a empezar con el de Tarte, que ya le tengo como más... Bueno, voy a aplicar los dos para que más o menos se vea cuánta cantidad he aplicado. No sé por qué últimamente estoy como más sensible con los olores y el de Nabla no me hace mucha gracia. A mí el de Tarte prácticamente no me hace pliegues. Yo lo sello porque siento que si lo sello me gusta más el acabado del corrector. Pero cubre, pues ya lo ven, todo y más. Yo con lo que sobra un poquito le doy por el párpado superior, porque no me lo voy a maquillar. Ahí lo pueden ver. Tiene una cobertura buenísima, no tiene un acabado reseco, tampoco tiene un acabado brillante. Y aunque mis venas no... aunque mis venas no se queden como tapadas por completo, son casi inapreciables. Saben que yo tengo dos venas aquí muy marcadas en la ojera. Así que vamos al de Nabla. Lo primero que he notado del de Nabla es que me cuesta más difuminarlo, me cuesta más trabajarlo. Aunque sea como una sensación como más líquida el de Nabla, o para mi gusto es un poquito como más líquido, no sé, me aprecia como que me cuesta más trabajarlo. Y no sé si pueden verlo ahí, que cuando intento trabajarlo se mueve, como que se despega de la piel, como que no se va adhiriendo. Sí, es verdad que ahora mismo se me está haciendo como más fácil aplicarlo. Y verán este ojo más iluminado que este porque es más clarito. Pero yo aquí sí noto bastante mi vena. O sea, la noto muchísimo. Aquí la puedo llegar a notar, pero no tanto como aquí. Y creo que este es muchísimo más natural. El producto, o sea que el acabado es más natural que este. Así que ahora voy a pasar a sellarlo con esta brochita de Morphe, que es la G5, y mis polvos de Laura Mercier. Mi apreciación normal es que este tiene, el de Tarte tiene mejor cobertura que este. Y este me hace más pliegues de lo que me hace el de Tarte. Vamos a ver si lo podemos. Y en principio está un poquito más seco que el de Tarte. Uy, vamos a cerrarla. Ya que llevan estos un buen rato ahí en la mano, vamos a ponerles otro poquito a ver si han oxidado y comparar la oxidación. El de Tarte, digo ya mami, que sí. ¿Qué hace ese? Espera. Mami, ya velo. ¡Wow! ¡Qué guapa! Y los dos han oxidado
No sé si ahí lo van a poder apreciar. Estos son los dos swatches más antiguos y estos son los más recientes. Este es el de Tarte, como ves, ha oxidado más, y este es el de Nabla, que ha oxidado un poquito. De momento no vamos tan mal como otros días. Sí, es verdad que no me encanta el corrector, pero también es verdad que lo usaré mezclado con otros productos a ver qué tal. Pero, por ejemplo, les voy a hacer una apreciación. No sé si pueden ver que tengo como una mancha, y eso es que estuve toqueteando con el dedo y el producto se ha ido levantando. O sea, no se ha fijado en la ojera. Eso me molesta bastante porque en sí no tengo producto ya ahí. Aquí no le ha pasado eso, pero aquí, no sé si lo pueden ver, que aquí ya no tengo producto. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va. Voy a terminarme el maquillaje y dentro de un rato nos vemos a ver qué tal me ha ido con este corrector. Pero de momento no está triunfando para nada en mi ojera. Vamos a ver qué tal. Voy a terminarme el maquillaje. Bueno, chicas, ya han pasado bastantes horas desde que me he puesto los correctores y tengo que decirles que ya tengo como unas primeras impresiones sobre los correctores. Antes de nada, decirles que los labios llevo ahora este labial de aquí, que es de Kat Von D, es en el tono Suspiria, ¿vale? Por si alguna se lo pregunta o quiere saber cuál es. Y bueno, tengo el rostro súper luminoso y me encanta. Bueno, vamos allá, vamos a lo que nos interesa, que es a lo de los correctores, ¿vale? Tengo que decir que como ya lo tengo probado de otras veces, puedo comparar. La primera vez que lo probé no me hidraté en exceso lo que es la ojera y fue horrible, no me lo podía extender. Era un producto que me resecó muchísimo y que cuando puse el polvo, pues más o menos ahí quedó. La segunda vez lo sellé incluso mucho más rápido, hidraté un poquito mejor lo que es la ojera y la verdad es que me fue medianamente, la cobertura aguantó, pero sí es verdad que también me lo notaba más reseco. Y en esta tercera, vez, que hay veces que hay que probar los productos una y otra vez o mezclarlo con algunos productos para que te dé pues la resolución final, tengo que decir que el producto en sí no es tan horroroso como el primer día. Sí es verdad que me tengo que hidratar muchísimo más la ojera, sí es verdad que cubre mejor el corrector de Tarte, es una cobertura un poquito más alta, incluso el acabado es más natural, el de Tarte. Este a mí no me parece como la cobertura ni el acabado como más natural, es de bastante mate. El de Tarte es mate, pero no sé, no lo termino de ver igual. También es verdad que el de Nabla hace más pliegues que lo que me hace normalmente el de Tarte. Y sí es verdad que no considero que sean clones. Lo primero, por la cobertura no es igual. Y lo segundo, porque el acabado que tiene el de Nabla es muchísimo más mate, muchísimo más artificial que el de Tarte. Tengo que decir que la verdad es que me quedo con mejor sabor de boca que las primeras veces que lo probé. Por eso quería volverlo a grabar, porque me daba un poquito de miedo darles una opinión que al final no fuera bien concisa. A veces hay que probar productos y probarlos y probarlos y probarlos para dar la primera opinión. Y mi primera opinión es que no es igual uno que el otro, que me quedo con el de Tarte. Por calidad, por cantidad, por precio, me quedo con el de Tarte. Pero sí es verdad que el de Nabla, para pieles grasas o que tenga esta zona de aquí un poco más grasa que yo, puede ir que le vaya bien, que le vaya fenomenal. En principio a mí no me gusta, no me gusta el acabado y no me gusta que me haga más pliegues de lo que me suele hacer otros correctores. Y nada más, tengo que decir que los primeros días también lo usé en este brote que tengo horrible de aquí, de cicatrices y de granitos, y la verdad es que fue fatal, fue lo peor que podía haber hecho. Entonces
para la piel tampoco lo recomiendo. Lo seguiré probando mezclando con otros productos, como hago con el de Colourpop, que es un corrector que me gusta, pero sí es verdad que lo combino con otros para que me dé el resultado óptimo, así que haré lo mismo con el de Nabla. Nada más, chicas, hablarles de los tonos de Nabla, tengo que decir que creo que hay bastante variedad, pero creo que no son tonos bien aprovechados, ¿vale? Creo que con toda esa gama de tonalidades de correctores hubieran sacado tonos un poquito más normales y creo que hubiera triunfado un poquito más. Creo que lo de los tonos lo... Este es muy muy claro, el siguiente a mí ya por lo menos se me queda muy oscuro, entonces es como que no me combina exacto, no sé, no... Hay varios, pero creo que hay demasiado en la mitad y pocos en los extremos, ¿vale? Entonces, no sé, no me han triunfado del todo y por lo que he visto por ahí y por lo que yo he notado en mi piel, como contorno, que me quería coger uno oscuro y uno claro, no vale, así que eso es todo lo que les ha parecido interesante. Que nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. No se olviden suscribirse aquí debajo y darle manita arriba a este vídeo. Y dejarme aquí en sus comentarios si lo han probado, si lo quieren probar. Si no, si su opinión de este producto de aquí, que es el Close Up de Nabla, ¿vale? Así que nada más, chicas. Espero que les haya gustado. Un besito súper fuerte. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. No se olviden suscribirse aquí debajo. Bye.